A ver, aquí está. Vamos allá. Ahora sí, por favor. He reiniciado la aplicación, lo he reiniciado todo. ¡Ole! ¡Hola! 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 ¡Maravilla! ¡Bicha, menos mal! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo estás? Te veo perfectamente. Te veo muy bien. ¿Cómo estás, bicha? Bien, bien, aburrido. Bien aburrido. Harto está cerrado ya, ¿no? Harto está cerrado, que yo no valgo para esto. Ahora, tampoco estoy saliendo, porque tampoco valgo para salir. ¿Cómo te lo explicas? Pues no valgo tampoco para eso. Ni fuera ni dentro, ¿no? Ni fuera ni dentro. Te has tomado la ventanita y ya está. Aquí estoy en mi ventana, ¿sabes? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el puerto? En San Lucas. Ah, San Lucas, en el puerto, digo yo. A ver, al puerto te manda. Sí, como bonito también. También, coño. Pero en el campo, entonces estoy tranquilo aquí, ¿sabes? Así que, fantástico. Muy bien. Viva Cádiz. ¿Y tú Viva Cádiz, chiquillo. Yo estoy en Guillena, yo estoy en Sevilla. Aquí hace una calor que no vaya a Villa. Tú, allí te piden el pasaporte. A mí me lo piden seguro, a mí me hacen la prueba, me lo hacen todo para entrar en Cádiz. En Cádiz no me dejan entrar ahora mismo. Hasta que no nos matemos el monstruo final de la fase 4, por lo menos, no hay capitalitis. El nivel de jefe. El nivel de jefe. Bueno, ¿qué hacemos? No, venga, fíjate. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un... Yo estaba mirando algunas cosas que nos han puesto por Twitter, me lo he escrito aquí, y he mirado algunas cositas que me sé, para venga. Ponerme aquí la chuleta, tú sabes. Yo no sé cuenta de Twitter, la verdad, no lo sé, no le tengo cuenta. A lo mejor coincidimos, a lo mejor no. Nos han pedido algunas. Bueno. Nos han pedido loquito por Berta Mivera. Ah, bueno, claro, o sea, algo normal. Algo de una chirigota con clase también, que también eso lo sabemos. Cuplé, un duelo de estribillo, decían también. No sé, aquí han pedido de todo, ¿sabes? Mira, yo tengo apuntado aquí 6. Tengo. A ver. Pero son. A ver si no nos pisamos. 5 comparsas y una chirigota. Yo tengo aquí. Chirigota. Chirigota, 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 comparsa, comparsa. ¿Cuánto? 4 me he puesto yo, que me he puesto la chuleta. Luego después de los que no sabemos del año catapunchimpunta. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son, cabrón? Que seguro que nos hemos pisado. No puede ser que no, es porque la verdad es que he sido bastante evitando que nos pisáramos. Has evitado, ¿no? Vale. Loquito por Berta Mivera me la he adjudicado. Muy bien, para ti. Para mí entera, me la comí con papa. Fantástico. Enhorabuena de los robots de cocina. Pelotazo. Enhorabuena. Ahí va. Pelotazo. Presentación de los principiantes. Pelotazo también. Y paso doble del G15. Me he ido por ahí. Bien. Fantástico, no hemos cogido. ¡No, no hemos pisado! El G15, guarde, aunque no ha nacido en Cádiz. Exacto. Ese le gusta a mi amigo Chispa, cada vez que estamos ahí lo canta. Muy bien, pues yo tengo. Trota Músico, de Antonio Martín, 91. Hola. Calle de la Mar, 2003. ¡Wow! Martínez Ar. Los Listos, 2020. No sé cuál es, me pusiste por el Twitter. Me adjudico Los Listos, no la he escuchado. Porque esa sí lo vi. Esa sí vi que la habían pedido en Twitter. Y entonces dije, para mí. Vale. Es la comparsa de tu biela de este año, que te ha cogido. Ya. Ha cogido de esto. Pero bueno, luego tengo Los Estamos Enamorados, de Noli. 1998, creo que era. Mi año, que yo nací. Charrúa, 1995. ¡Oh! Y en La Banda del Capitán, 2008. ¡Ole! Claro, yo he dejado El Credo
y el paso doble de Manolito Santander, ¿no? Ese himno, Arcadi, lo he dejado ahí porque eso lo podemos hacer en cualquier momento. Hay cosas que se saben. Hombre, yo no sé cantar credo con la guitarra, ¿eh? Yo le meto fuego, yo lo leemos de aquí. Nos cantamos media parte cada uno, a lo mejor. Porque sabe que esto va con retardo. Ya, es que no podemos cantar dos a la vez, si no, daría yo una segundita por ahí, no se puede. Claro, una segundita bonita. Bueno, ¿con qué empezamos? Empieza tú, venga, empieza tú. Venga, voy a empezar con la presentación de los aprendices, ¿no? Porque los demás son paso doble todo. Venga, yo no tengo ninguna pregunta. Paso doble, venga. Buenas noches, rogando perdón, me presento temblándome la... preguntándome quién seré yo para irrumpir de esta forma en el falla. Gaditano, que por primera vez con el miedo en el cuerpo y se lanza. Mucha más ilusión que saber, y así fue que nació esta comparsa. Y es que siento, todos los gaditanos desde que nací yo lo siento. Paco Alba, Villegas, Quiro y otros grandes maestros. Tu lección magistral aprendí y aún la sigo aprendiendo. Como siento cualquier cosa que brota de ti, Cádiz, por mí adentro. Déjame que te pueda decir todo lo que yo siento, y al cantarte por primera vez solamente pretendo ser coplero tal como soñé de mi gente y lo nuestro. Vuestro aplauso hará que esta noche se cumpla por fin mi gran sueño, mi gran sueño. Déjame que te pueda decir todo lo que yo siento. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Ole! No vea la... Bueno. No vea... Entre la calor que hace aquí en Sevilla, cantando esto, mira cómo me pongo. Horroroso, horroroso. Ay. Pero dije, nadie que tenga un calor ha pasado. El otro día una compañera mía dijo, de un grado a 40 grados ha pasado. Ay. Sí, 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 del tirón. Mira, Ale Bellido, un amigo mío, un sevillano, ya te han cantado Tino, no me lo pida más. ¿Qué estáis pidiendo que cante Tino, que cante Tino? Me lo he pedido por privado 47.000 veces. Entonces, yo no tenía preparado la de Tino para hoy, porque cuando he cantado de Tino, me ha acompañado mi guitarra. No yo con mi guitarra, sino mi guitarrista. Entonces, ha sido duro decirle que no, pero ya la has hecho tú, ya me has quitado el medio. Ya está, te he quitado trabajo de encima. ¿Qué bien te siente uno cuando le quitan trabajo de encima, ¿eh? Anda que no, ¿eh? Ahora mismo podría, no lo voy a hacer, podría hacer mi expresión. Bueno. Claro. Como poder podría. Antonio Martín García, 1991-92, coincide ese año con Dos Revistas Soleando en tipo. Uf. Dos grandes comparsones, pero coinciden en tipo. Total. Como tú cantaste ayer, creo, el de coño, el carnaval es una religión, ¿no? De los millonarios. Explicando un poco qué era el carnaval, ¿no? Entonces yo voy a explicar Cádiz, pero de manera musical, según lo hace Antonio Martín. Venga, vamos allá. Y dice, poeta de Cádiz. Poeta de Cádiz, el niño San Vicente. Dice... Suena toda esta ciudad en escala musical. Cuando recorro su calle, cada esquina a mí me da musiquita para cantar, desde Falla Cañamaque. Paso por Santa María, suena con cante gitano. Tirri, tri, tanta alegría, las esquinas van cantando. Macandé. Estás loco, pero canta, Macandé. De caramelo,
El pregón de capuchino que se fue derecho al cielo, a ese cielo donde canta Perico, y en el patio de La Palma, música de Paco Alba, en las flores de un balcón, ay, Cádiz mío, música que me cautiva con tu embrujo, que pasó por la catedral y toca falla su amor brujo, y en Plaza Mina suena ya la vieja banda, y en la plaza de Tanguillo un concierto, y en la caleta cuando el sol muere en el mar, qué hermoso recital que es para rabiar del mar y el viento, del mar y el viento, ay, del mar y el viento. ¡Ole! A todo blog. ¡Viva Cádiz! ¡Qué bonito, picha! Precioso. La verdad que paso doble más bonito, más mítico, tío. Paso doble. Wow. Este lo descubrí yo el año que salí con Paco Catalán, el único año que yo salí en Cádiz. Hicimos una antología también, y hicimos varias antologías, ¿no? Una antología también hicimos que era chulísima, que era un repaso a todas las comparsas en las que había salido Paco, que yo fue un disparate. Desde el año 94, Buena Gente, ya en 95 se metió en El Brujo, hasta 2003 con Martín Eares, horroroso, lo que es un disparate. Ya, entonces, cantamos en otra antología que hicimos, de otra cosa diferente, cantaron este paso doble, yo no lo canté, bueno, no me lo sabía todavía, pero me lo quedé ya para mí. Pero esa antología que la hiciste, ¿y el rollo para los, concursos de antología que se hacían antes? No, nosotros hicimos primero una antología para recaudar dinero para el tipo de la comparsa, que empezamos allá en mayo, estaba en la Feria de San Lucas, y yo terminé de cantar en una caseta para irme a Cádiz, a ensayar, y luego volví, aquello fue un verano terrible, luego ya me fui a vivir a Cádiz, ya ensayamos, hicimos la comparsa, y después tuvimos la idea esa de, por seguir haciendo cosas, porque habíamos hecho un grupo muy chulo, de hacer la antología esta de Paco. Y está bien. Qué guay, está bien, esto se hace mucho, hacer la antología para recaudar, es que claro, esto, para la gente que nos esté viendo y no lo sepa, porque la gran mayoría por Twitter no ponía, yo es que no tengo ni idea, no sé ni lo que preguntar, hacer una agrupación vale una pasta. No, sí, sí. Vale un dinero porque hay mucha gente que trabaja, preguntaban, ¿qué es un forillo? Un forillo es, digamos, la tela negra que está en el teatro por detrás, que cada agrupación se busca un diseñador, una persona que la pinte al tipo. Y toda la escenografía, más el disfraz, instrumentos, los miles de detalles que llevan. Eso vale un dinero. Te sale por uno de la cara. Y nosotros con papeleta y con todo. Con papeleta, pidiendo publicidad. Luego recuperamos bastante. Pero nos dejamos un dineral cada uno. Sí. Luego ya a mí siempre me ha costado el dinero el carnaval, ¿eh? Sí, a ¿no? A mí sí me ha costado el dinero. A mí no, te voy a decir por qué. Porque mi primera vez que yo salí en una comparsa, me costó el tipo 13 euros, me parece que fueron. Así que, no, por muy poco que yo cobrara, nada más que con la cerveza que bebía ya estaba la cosa bien. Y luego, en esta que sí, que lo recuperé. Y luego, bueno, la única vez que me ha costado el dinero, entre comillas, fue la última vez que salí, que fue en 2018. La chirigota callejera, que nunca se hartan de pipa. Que íbamos a ser los... Nosotros lo que hacíamos era, si sí, ganábamos un premio, ganábamos un concurso, ¿no? También las peñas de carnaval que hay, a lo mejor concursos de paso doble, concursos de cuplé, concursos de popurrí. ¿Sí? Con ese dinero lo que hacíamos era, lo juntábamos y luego nos íbamos a un campo, comprábamos de comer, de beber y todo el día en el campo. No. Allí a tutiplén un día entero, eso era lo que hacíamos. Ah. O si, no, si sobraba algo se repartía, pero al fin y al cabo, lo que te llevaba era siempre menos de lo que tú habías recaudado entre papeleta, publicidad, dinero, siempre era menos. Lo que yo recuerdo siempre con más cariño de mi primer año que salí en carnaval es, no es estar cantando, ¿eh? La parte de atrás del escenario donde había tortilla, cerveza, afuera, croqueta, vino, éramos chavales. Cuando salí con Paco ya no éramos los chavales, era yo el chaval, y ya está, los demás, bueno, y el bombo, no, sí, no, el caja, los demás. Ya yo cuando te ponía la botella vino por en medio, decía tú, a nosotros nos decían, echarse vino pero no llevéis la botella.
No, poca claro, botella nos llevábamos. Mistela, manzanilla. En cada sitio que salí me ponían lo típico. Cuando salí rota, Mistela. Cuando salí San Lucas, manzanilla. Cuando salí Cádiz, me ponían mojate. Ahí. Claro. Y qué cantábamos bueno. En el Faro, en el restaurante El Faro de la Viña. Y después de cantar, bueno, allí te daban unas propinas que no veas, porque allí todo el mundo que va a ti. Hombre, claro, en El Faro. A lo mejor por un libreto te daban 500 pagos. Eso fue horroroso. Total. que nos sentaron después en una mesa toda la comparsa a comer allí del Faro, pero de aquí, vamos. Fue una experiencia, pura experiencia. Qué bueno, tío. Qué bueno. Bueno, nuestro Faro en Barbate es el Campero. Nosotros también claro. Siempre colabora con las agrupaciones, íbamos allí, le cantábamos y nos ponía todo por medio. La verdad que guay, porque es que es una cosa que todos los negocios también y todos los comercios, las tiendas, los bares, todo lo de la ciudad o del pueblo ayuda a la agrupación. Tú vas, le pides una publicidad y te da el dinero. Al final es una cosa que creamos entre todos, es una magia, tío. Sí, sí, sí. La verdad es que es una cosa mágica, que el que no la entienda. La tiene que entender. De alguna manera tiene que entender. Canta, canta, porque yo tengo a las 9 un curso, que estoy haciendo un curso online y empieza a las 9 la clase. Creo que te he visto, lo estás haciendo con este hombre cubano, con Alexi, ¿no? Sí, sí, bien, he estado viendo vídeos de ese hombre y no veía, tío. Esto es increíble. Yo me acuerdo una vez, el día que yo ya por fin me tiré de cabeza a la derecha fue en noviembre de 2018, recién yo salí de OT. Que fui al homenaje de AUTE con María, mi compañera de AUTE, y después ella estaba malita de la muela, se fue, pero yo me fui con Maruán, con Ismael Serrano, con Andrés Suárez, con toda esta gente, nos fuimos a Libertad 8 con Dresler, y venía Alexi y se puso a improvisar. Yo no sabía es que increíble, tío. Yo no lo he hecho nunca lo de la décima, pero es que tiene una habilidad, tío. Roser, tío. Es una pasada. Y suena al oído la décima, increíble. Y enseñando también un máquina, ve que tengo yo aquí mis apuntes y todo mis cosas. Ay, ay. Llevo haciendo décima desde 2017, pero picado desde aquel año. Qué guay, tío. Yo tengo un montón de caña. Estuve viendo algunos vídeos y me gustó bastante, la verdad. Vamos a cantar. Los robots de cocina, por ejemplo. Piropo a Cádiz. Ah, mira, Jesús, bienvenido. Es uno de los alumnos del curso de la décima. ¿Está por aquí? No, que es uno de los alumnos del curso de décima. Jesús, bienvenido. Sí, también. Anda ya. Sí. No me lo puedo. Hay más gente conocida, ¿eh? Qué guay. Es que claro, es que esos cursos molan mucho. Para la próxima vez me lo voy a buscar yo, ¿eh? Hombre, en junio lo repiten. Y de profesores invitados están Jorge Dresler, Javier Ruibal y Nano Estén, que es un chileno. Vayan maquinones. Sí, la verdad es que sí. Anoche, antes de anoche, vi yo un vídeo de Dresle con Alexi Díaz Pimienta explicando lo de la décima y me quedé en shock. Dije, esto qué locura es, tío. Sí. Qué habilidad, ¿no? Es una habilidad muy grande. Bueno, enhorabuena. Estás de suerte. Dave. Enhorabuena. Dave veneno que quiero morir. Vamos allá. Enhorabuena, estás de suerte, porque este cuerpo presente tiene a la tecnología. Enhorabuena, aproveche la ocasión, espabile o se le pasa, que esta oferta viene a casa y disfrute ya en su casa de este espléndido rol. Fui programado para limpiar y barrer, hacer la cama y dejar esto recogido. Yo coso friego y hasta le podría hacer un puchero con todos sus buenos avíos, pero cuando entré por Cádiz yo no sé, mis circuitos se volvieron del revés y un archivo al disco duro me instalé de compás chirigotero. Porque yo tengo un corazón que es un microchip que entiende de amor y late por ti. Y aun siendo un robot, tú me haces sentir como un ser humano. Y aunque me oxide
olvide con la sal. No renunciaré a bañarme en el canal, cada atardecer viendo como el sol se esconde. Porque tú eres la energía que me da la vida y que me hace un hombre. Dale. Muy bien, un aplauso. Qué bonito. ¿Qué pasó, doblón? Paso doblón. La verdad es que tiene un sello inconfundible. Bienvenido, ¿eh? Allí donde lo pongo. Bienvenido es increíble, tío. Sí. Es muy fuerte. Pues sí. Yo estuve hablando con él para componer. Antes de que yo compusiera Que suerte la mía y todo, como estaba tanteando el terreno, estuve hablando con él para componer. Al final quedó nada, pero hubiera estado chulo. Y yo, claro, es un maestro, tío. Tienes, es un perfil, maestro. Tienes perfil de comparsista de bienvenido. Tienes perfil de, de salir. Soy totalmente bienvenido. Sí, soy muy bienvenido. Me gusta, a ver. Admiro muchísimo todo lo que ha hecho Juan Carlos, Martínez Ares, pero verdaderamente de lo que me he empapado y de bienvenido. Es bienvenido. Es que eso solo lo tiene él, tío. Se te nota, nota. Bueno, pues yo voy a cantar ahora del mío, del que yo más amo, de mi niño, de mi alma, Martínez Ares, de cómo lo fue Antonio. Y yo no sé si esto tú lo sabes, pero yo le grité en el chat de la gala 1, creo que fue, le grité, Antonio, te como los huevos, a Martínez Ares, porque me mandó un vídeo. Anda ya. Me mandó un vídeo, Antonio Martínez Ares, en la gala 1, la última gala en la que yo puse la mandarela como Pedro por su casa, estaba tan lleno de alegría, un poco bastante triste porque las primeras nominaciones fueron, ya que te voy a contar, ¿no? Pero, imagínate. Te mandó un vídeo Martínez Ares, tío. Aquello se formó el taco, pero vamos, en mi interior y en la academia, vamos. En todos lados, ¿eh? Imagínate, ¿no? Pues no lo he visto, luego no lo he visto, tío. Pues eso lo voy a buscar yo. Ahora después lo voy a buscar en internet en ese momento. Después lo voy a ver. Qué bueno. Bueno, ¿a qué le va? Pues, de Antonio Martínez Ares, un paso doble del año 2003. Esta última comparsa antes de la Calle de la Mar. Tenía 13 años. La Calle de la Mar. ¿Qué dices tú? Cuando yo nombro mi patria, estoy nombrando mi casa, mi barrio Santa María, cuerdas de mi guitarra, de este CAI que se me muere, y un maldito ayuntamiento que tiene la mayoría de las viejas de mi pueblo. Cuando nombro patriotismo, yo no parto ni un domingo a la Plaza de las Flores. Y si digo mi bandera, que se muera quien se muera, con el morado me basta, si acaso un par de leones, si acaso un par de leones. Cuando nombro monarquía, yo la nombro en gaditano, que en febrero tengo leyes para decirle a todos los reyes que yo soy republicano. ¡Ole! Y si digo mi corona es un cielo con colores y no cambio su alegría, día majestad de mil perdones. No tengo más princesa que mi niña, ni más himno con tanguillo bien metido. No tengo más religión que la mujer que me ha parido. No tengo más libertad que mis canciones, ni más reina que la propia mojarrita, que declaro que yo solo tengo un reino, el reino de la tacita. ¡Ole! ¡Qué paso doblón, tío! ¡Qué paso doblón! La verdad es que... Este es del de Bellito de Punta, ¿eh? Este es del de Tiro.
Me tiro del gallinero para abajo. Me tiro del coco. Mi hermana ha visto que estaba bebiendo agua y que tengo la botella vacía y me ha traído otra y me la ha puesto ahí al lado. Nada, mira, bien. Oigo, mi madre está viendo el directo y me ha traído agua así. No, es porque no quedan botellas. Bueno, ¿qué me vas a cantar ahora? Bueno, después de este pedazo de letra, tío. Vaya letra, tío. Es fuerte. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Te he cantado Enhorabuena, ¿no? Sí, me has cantado Los Robots y Los Principiantes. Lo quito por verte a mi vera. Typical de Sherry. ¿Cómo se llamaban este año? Que iban como de una boda. Ese año, el año del loquito, Los Valientes. Los Valientes. Que iban todos con las corbatas y un poco bien puestos. Este año los vi yo nada más que una vez al Sherry, a la Petróleo, y lo vi con Javi. Con Javi Ramírez. Que estuvimos qué cabrones, bien, tío. ¿Cómo se salió Javi? Además, lo primero que me dijo, esta semana además, me viene un día a la habitación y me dice, voy a ver la final del Falla y tú no. Y le digo, eres un cabrón. Bueno, yo la final del Falla no la vi, como ya te expliqué, porque estuve ese día con ustedes. Estuve ese día con ustedes, que por cierto, vaya día. Yo no he estado más nervioso, más emocionado, más todo. Todo estaba yo ese día. Yo no lloro nunca, porque yo no lloro nunca. Y ese día lloré tres veces. Lloré cuando llegué al parque audiovisual. Lloré cuando saludé a Cable y a Noemí, que fue los primeros que vi. Y lloré después que Miki, en una casa suya nueva, me cantó una canción nueva y lloré. Yo estaba con la capa del sol, además, con la capa del sol. Y Miki cantando, y de repente, no, cantando la lagrimita. Y de repente lagrimita ahí. Y dice, ¿eh? ¿Qué sentido somos, eh? A mí me pasa igual, claro, yo lloro de risa y lloro de llanto con nada, con cualquier cosa, bueno, ya como que me entra por dentro, tío. En la academia no lloré, Aitana, no lloré, no lloré ni un día. ¿Lloré? No lloré, sí lloré, sí que lloré. Lloré una noche, la última semana ya mía, que aunque estaba con mi compañero divinamente, yo me sentía mal, porque bueno, es normal tener un bajón de vez en cuando. Y lloré, pero nunca más. Yo me fui, esto no lo he contado nunca, pero yo me fui, salí del plató, así, me despedí, venga, se vale, hasta luego para mi casa, y cuando me estaba quitando, o sea, cuando salí, fue como, adiós, 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 y ya no me dio tiempo a llorar, porque ya me estaban quitando el micro y ya, me esperaban los bailarines ahí, no sé qué, y ya se me quedó. Claro, 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 por detrás, te meten el autobús. Ah, esto es tuyo. Mira, aquí está Macías, Fernando Macías, que ha sacado un discazo, por cierto, que amigo mío y amigo de Julia y amigo de todo el mundo, porque él es amigo. Fernando. Resulta que él dice que no le gusta el carnaval y es de Cádiz. Es de San Fernando, tengo que aclarar. No le gusta el carnaval. Lo vamos a perdonar, ¿no? Mira, te puedes tomar lo que se tomó Sócrates al final de su vida, o te puedes tomar tu batita y ponerte en el YouTube el lo que se tomó Sócrates, que es mala leche, ¿eh? Otra cosa no te vamos a dar, ¿eh? Lo sentimos, Fernando. Pipita, que él come pipa de calabaza. Yo de gira soy el de calabaza. Te mandamos un besazo. Oye, ¿me has llegado a cantar? No, es que nos ponemos ya online y no nos damos cuenta, ¿eh? Es que son 37. Yo a las 9 menos 1 tengo que estar en la casa. Venga, vamos allá. Loquito por verte a mi vera, cariñito mío, mirando para el cielo suspiro, que tengo una novia, señoras y señores, que quita el sentido, coqueta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin piropearle, con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la despeina el levante. Y me he enamorado. De una gitanilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero.
la viva imagen de su madre Rosarillo y el pelo negro de su padre el Nazareno. Celo, yo tengo celo, que me envenenan cuando gritan a los vientos que eres la novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla va robando corazones. ¡Olé! La verdad es que es un paso doble. Está tan visto. Estamos que tan, dice, está tan quemado ya. Pero es un paso doble. Es un paso doble súper bonito. Es una letra maravillosa. Bueno, ¿cuál me vas a cantar ahora? ¿Dónde? Que nos queda ya poco tiempo. Los listos del 2020 de Subiela, Noli y Córdoba. Y entonces... Antes me ha hecho muchas gracias una cosa que ha puesto alguien, que lo he pasado de largo porque estabas hablando y no te quería interrumpir, pero antes ha puesto uno. Beber agua de comparsita. Es verdad. Y la camiseta negra también, ¿eh? La camiseta negra de manga corta de comparsita total. Le voy a dar razón a esta persona porque tiene razón. Yo también. Bueno, a ver. Este paso doble ya votado es de este año, ¿vale? De los listos. Y es un paso doble. A ver si te gusta. A ver si me sale. Mira, está aquí la Virtu. Maravillosa, una amiga mía. Mira, está aquí el Ale Bellido y tú la has cantado ya de Tino, Tino. O sea, Ale, se acabó Tino ya. Bueno. Ale, luego voy a guardar el directo. Luego te lo pones, Ale. Y cuando yo era un tonto, Cádiz me sopló y me dio la inteligencia. Y cuando estaba histérico y desesperado, me dio la paciencia. Cuando estaba recio, me arrebujó en su cama. Y cuando estaba hambriento, me dio queso y pan. Y cuando estaba oscuro, me dio Cádiz claridad. Y en los inviernos, me dio la mar. Y cuando yo estaba solo, me dio su cuerpo rojo y caliente. Y cuando yo estaba triste, me dijo toma. Y me dio a la gente, me dio a la gente, me dio a la gente. Y me dio sin condición la risa blanca, la rabia negra, me dio su carne y su espina. Y me dio palabra, me dio la copla, me dio el compás de esta musiquita. Y me dio gloria bendita. Cádiz dijo cuando estaba muerto, levántate y anda. Cuando estaba preso, me entreabrió la aura. Cuando estaba ciego, Cádiz me dio. Cuando tú eras solo un ratoncillo, Cádiz me hizo un hombre. Ay, cuánto te debo, siento tú tan pobre. Con todo lo que me da, me casi en la mar, y que yo tan solo a ti te pueda dar mi paso doble. ¡Oye! ¡Viva Cádiz! Los bellos para colgar ya de flauta. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué increíble! Hoy estás piropeando a Cádiz y te estarás quedando a gusto, ¿no? Ay, es que hace mucho tiempo que no voy ya. Bueno, no desde carnavales, pero esto para mí es mucho tiempo. Ya te digo, pues imagínate cómo estoy yo que me lo he perdido. Y el año pasado alquilé un piso en Cádiz con unos amigos y estuve toda la semana entera de carnaval. Anda, se quedó parado. Ala, Dave, ahora toda la semana entera de carnaval estuve, Guillo. Imagínate cómo me lo pasé yo el año pasado. No, yo estuve toda la semana de carnaval el año pasado y este año. Y el anterior y el otro. Pero digo, estuve el año pasado y este. A mí lo que me pasaba, tío, que siempre me coincidía el carnaval Barbate, la misma semana es el de Cádiz, es decir, coincide exactamente la misma semana. No es como en otros pueblos que va una semana tarde, o, ¿sabes? Coincide la misma. Entonces, siempre me pilla cantando en Barbate, carnaval. No me puedo ya Cádiz a escuchar. Y si voy es a cantar. Pero el año pasado lo viví como espectador. Y qué pasada, tío. Esa semana, la semana más maravillosa del año. O sea, yo tranquilamente puedo haber pasado el coronavirus, no me he enterado, porque yo me tiré 15 días con resaca cuando terminó este carnaval, ¿eh? Ah, mira, me ha escrito un amigo mío, que es mi mejor amigo de hecho, y me ha puesto, picha, este año yo estuve yo con Dave, que él me lo contó, que es Apolo. En la escalera de Capuchino tuvimos. Un chaval que es mago. El mago, sí, me acuerdo de él. Estuvimos en la escalera de Capuchino.
Pues con este estuve yo el año pasado. Dicen ahí, al llegar con mi barquito a la bahía, Fernando se está quedando con nosotros. Mira, te voy a cantar un cuplé del mejor romancero que he visto yo este año, que lo vi con tu amigo Apolo allí en la escalera. Vamos de combustible. Olo, ¿cómo estás, niñera? U otro servicio de la camisa cuando tú quieras. ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo, qué putada. Es que lo tengo en el móvil. Da igual, di lo que quiera, di lo que quiera, funciona lo que quiera. Ya, sí, pero espérate un momento, que a ver si me acuerdo que me hacía mucha gracia. Ah, esto dice: Olo, ¿cómo estás, niñera? Otro servicio de la camisa cuando tú quieras. Cuando suba XXW43, jajajaja, la letra más grande, comer mi casa. Como le está contando a mi abuela, cogerle rollo al WhatsApp. Lo he visto, está muy buena, ¿eh? Venís, el último Mohicani. El último Mohicani, ¿no? Perfecto, vamos, el tío. Y Langanguísima, ¿has visto Langanguísima? Y Langanguísima, por supuesto, también. Langanguísima, muy buena. A Langanguísima los vi en directo, a los Mohicani los vi en directo, a los que eran V de Babeta, que no me acuerdo este año cómo se llama, también los vi en directo. Los masoquistas. Esta es muy buena, tío. Los masoquistas es brutal. Bueno, aquí hay muchísima gente que está conociendo el carnaval ahora. Qué guay. Eso es un pelotazo, Jesús, te lo iba a preguntar. ¿Cómo te sientes tú? Para mí fue una sensación increíble. ¿Cómo te sientes tú cuando la gente te dice he conocido el carnaval gracias a ti, por mediación tuya, ¿no? Qué bonito. Por Twitter me lo ponen mucho, que no tenían ni idea y que les gusta cómo hablo del carnaval, de la manera en que lo cuento, que nunca han estado y nunca lo han visto, pero que tiene que ser increíble. Es que lo es. Es que no, no fingimos, ¿eh? No, cuando hablamos del carnaval, lo más bonito es que no estamos fingiendo para nada, que es que cualquier persona que vaya cada 10 semanas se enamora. Sí, sí, sí. Porque es increíble. Y a esa gente que está conociendo el carnaval ahora, mira cómo hilo, le vamos a cantar un paso doblito. Venga, venga. Y lo más que Ricky Merino, ¿eh? Ricky Merino y la que te caga, tío. Tiene cuerda para rato, ¿eh? Joder. Aunque no has nacido en Cádiz y hayas nacido en otras ciudades, sin saber la razón, tus días se engancharon a los carnavales. Te miran a los ojos y dicen orgulloso, soy carnavalero. Porque en su calendario empieza el año nuevo, en el mes de febrero. Es su pasión y forma parte de su vida. Es una droga que su sangre necesita. El carnaval le abrió la puerta a la tacita, que en su escapadita vienen a descubrir. Empieza la preliminar, con los nervios para escuchar, retumban sus corazones y visitan tus rincones, pero a través de la copla. Después peregrinan aquí, te necesitan sentir, y cuando hablan de su Cádiz se les llena la boca. Donde quiera que esté esta noche, escuchando este paso doble, espero que te llegue al alma el aplauso que otro manda al fallar. A ti porque en nombre de Cádiz llevas por bandera, tú que eres la prueba que los carnavales no tienen frontera. Gracias porque eres a mi fiesta, porque eres a mi gente, porque eres a mi tierra. ¡Olé! Bueno, ¿qué pasa? ¿Te canta una última antes de despedirte? Sí, me canto una última y me voy a estudiar la décima. Maravillosa. Y el otro día, bueno, hace tiempo estaba aquí mi abuela y estaba yo revisando cosas que me habían regalado, una firma de o un concierto o algo. Y cogió mi abuela, leyó una carta de una muchacha que se llama Yo bajo Tere, ¿no? Y mira aquí, y lo puso ahí, entonces lo dejé ahí. Y mira quién está aquí, Ricky. Están todos lados, ¿eh?
Está en todos lados, tío, está en todos lados metido. El otro día de pastor, tío, qué máquina es. Qué bueno es. Bueno, pues venga, sí, voy a cantar una cosita más, una cosita más. Una No he cosita cantado. más, chiquillo, gástate lo que quieras ahí. Mira, Vamos allá. estaba dudando entre dos, pero voy a cantar esto. Cuéntame. Mira, cuando yo salí en el Falla, en 2017, decidí que en muchos años no iba a volver a cantar en el Falla, en el COAC, en el concurso. Lo decidí porque lo que yo vi no me gustó. Lo que yo viví con mi comparsa, sí, pero lo que yo vi alrededor de la comparsa, no. Entonces voy a cantar. Primero voy a beber, luego voy a cantar. Un paso doble que se llama El Carnaval es Veneno, de la banda del Capitán Veneno, Vamos acá. que dice: El carnaval es el veneno, pero el veneno que lleva lo mismo engancha por bueno que el día que menos te empieza a matar. Y con 20 carnavales, a puñaladas y palos, ya no puedo callar que en este carnaval hay veneno del malo. Yo de niño escuchaba las coplas sagradas de mis carnavales. Detenía el reloj con la radio encendida bajo la almohada. Y al dormirme soñaba que al fin era yo quien llegaba a cantarle. Y el niño creció y un día de pronto el sueño se hizo realidad. Pero también igual de pronto apareció tanto veneno que no imaginé jamás. Esto es carnaval, jurado y mafia en la sombra y en el sol, dinero, premio, fama, envidia y vanidad, y prensa y clan jugando a la afición. Y tantos como ayer cantaban, que eran amigos y hermanos, hoy ya no se dan la mano ni se miran a la cara. Este veneno que corroe el carnaval, yo ya no lo quiero para mí, porque es como una enfermedad, y si no la puedo curar antes que irme envenenando y me quiten las ganas, prefiero volver como un niño a la cama y seguir soñando. Creo que con las cosas que hemos cantado hemos definido muy bien lo que es el carnaval desde fuera y desde En dentro. general, ¿verdad? El tiro Todo, para acá, sí. Es todo, que, todo. hombre, que también el carnaval Hay se, ¿cómo mucho te digo? Se pique y hay caracteriza por la música mucho. también. Sí, en Claro, carnaval la desde dentro música. también es eso. Hay mucha competitividad, hay mucho pique también. Es la parte mala, digamos, más fea que tiene. Y está ahí, está claro que está ahí. Por eso yo también dejé un poco también, por la separación un poco del grupo y porque me gusta más el carnaval de la calle, ¿no? No hay leyes, puedes Mucho cantar lo que mejor, quieras. mucho mejor. Es Mucho otro mejor. Yo rollo. soy fan del concurso, lo sigo Yo desde la también. primera clasificatoria de infantiles, pero. El puro. Y también me gusta ir, pero el puro, tú has dicho, no, hombre, no el puro, sino que el que a mí me gusta más es de la calle, porque Claro. es más sanote. También hay pique y también hay de todo, pero es mucho más sano. Sí. Es distinto. Es mucho más carnaval. Sí. En su mayor extensión, como Juan Carlos Aragón decía, que él de Sirigota, las callejeras, de las No que le él le gustaba ni escuchaba. una. Está. Bueno, nos despedimos. Pues sí, hasta otra. Ha Otro sido un día placer. echaremos otro ratito. La verdad que Mira, por aquí ya. no sé si lo saben, pero en el libro de Dave, cuando nos llevó el libro a la academia, a mí me puso, tenemos que quedar con unos cubatitas de cantar carnaval. Los cubatitas no han Usted estado, hemos estado no, bebiendo agua como los compartistas, Alberto, pero usted no estará. está. Estará, Se hará estará. realidad. Confío en que sí. Confío en que sí. Yo a lo tonto, estamos a 6 de mayo, tranquilamente llevo 2 meses sin beberme un cubata, 2 meses no, pero casi 2 meses. Lo Y haremos. aquí. Se tendrá que hacer. Y aquí estamos vivos, ¿eh? Y aquí estamos, ¿eh? Bueno, Que nos Quillo, quedamos juntos. un abrazo enorme, picha. Un Y gracias abrazo por el fuerte. ratito, tío. Ha sido un ratito Un beso súper a todo el guay. mundo que haya aguantado a estos dos
Lidia, todo fatiga del carnaval. Esto es todo fatiguita, hijo. Adiós, chavales, nos me voy vemos a estudiar. La próxima. ¡Viva Cádiz! ¡Adiós! ¡Viva Cádiz! ¡Hasta luego!